Desde UTE afirmaron que el paro total de transporte se mantiene hasta encontrar una respuesta que dé solución y criticaron la posición de autoridades y empresarios que denunciaron a los choferes. Lo que hicieron la denuncia fueron los empresarios y el intendente de San Miguel de Tucumán, porque es mucho más fácil hacer una denuncia penal contra los trabajadores que sentarse a buscarle una solución a este conflicto que viene desde hace cuántos años. Entonces, ahora el público usuario se tiene que dar cuenta por qué transporte no se puede solucionar los problemas de transporte de fondo, porque ningún político de la municipalidad se ha preocupado en buscarle una solución a este problema. Nunca se hicieron eco de esta situación. Entonces, lo más fácil es denunciarlo a los trabajadores. Nosotros nunca hicimos retención de las unidades. Estamos con un derecho constitucional. Nosotros hablamos que a tal hora paramos a donde lo encuentres ahora, sea en la Córdoba, en la Laprida, prestando servicio. Así que los coches siempre han estado a disposición de los empresarios, de ir a buscarlo y llevarlo a sus respectivos galpones. Nosotros nunca lo hicimos quedar a los coches, nunca dijimos no le vamos a entregar. Ahora, entregamos los coches, el gobierno de la provincia ha depositado los fondos provinciales, con eso se va a saldar el mes de agosto, pero la medida de fuerza continúa, no se va a levantar el paro hasta que no solucionemos el problema de fondo de la actividad.